Vamos a comenzar hoy martes. Mi hermana Laila. Muy bien, mi amor, ya vamos a empezar, ¿ya, Rodri? Muy bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Hoy es martes, nuestro segundo día de la semana. Martes, martes, ¿qué fecha? Martes, ayer fue 10, ayer fue 10. Hoy día es 11. 11, muy bien. Si ayer fue 10, hoy día es 11 de agosto. Muy bien, hoy es martes 11 de agosto, ¿ok? ¿Del año? ¿Qué año? 2020. 2020. 2020, muy bien. 11 de agosto del año 2020. Muy bien, chicos, excelente. Bien, vamos a comenzar con nuestra clase de inglés, de esta clase de inglés, ¿está bien? Vamos a hacer un pequeño repaso primero, porque la semana pasada habíamos visto, a ver, ¿quién se acuerda qué habíamos visto la semana pasada? ¿Qué habíamos Los visto? animales. Los animales, muy bien, los animales, ¿verdad? Exacto, nosotros estábamos viendo Los todos los animales. animales y ahora vamos a continuar viendo los animales, pero los animales del mar, ¿ya? Los que están en el agua, ¿ok? Muy bien, pero antes vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso. A ver, yo les voy a enseñar la imagen y ustedes me van a decir en inglés, ¿ya? Dime, amor. Yo sé de uno de los inglés. ¿Qué suelen? Dime, amor, dime, dime. Yo sé de uno de los acá. Mamá, ¿me estás pelando mi naranja? Del 40 mil. No escucho bien, mi amor. Hoy día es un poco, la red está fallando, creo, me parece. Porque está muy lenta. Ay, mamá, falta cargar. Listo. Ya está el 41. De uno. Muy bien, entonces comenzamos. Comenzamos a ver. Esta es una A. Animales. A ver. Perro. Perro. Recuerden. Ay, ah, ya sé por qué no saben que estamos en inglés, porque no hemos cantado. Entonces, cuando cantemos en inglés, recién se van a dar cuenta que nuestra clase es de inglés, ¿ok? Vamos a cantar mejor, vamos a cantar. Nos vamos a saludar. Nos vamos a saludar todos. Saludando. Saludándonos a ver todos, Muy bien, ahora sí creo ya saben que estamos en nuestro curso de inglés, ¿verdad? Ahora sí. Por lo tanto, entonces voy a decirles good morning. Good morning. El perro en inglés se llama Wahoo. Good morning. Muy bien. Good morning, miss. Tienen que contestar. Good morning, miss. Muy bien. Entonces vamos a ver los animales. Aquí son los animales. Domésticos. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos visto solo los animales domésticos? ¿Ya? Solo domestic, ¿ok? A ver, en inglés,
Repaso. A ver. Dog. Muy bien. It is a dog. Dog. It's a dog. It's a... It's a cat. Cat. Muy bien. Cat. Sigo. ¿Cómo? Fuerte. Horse. Muy bien. Horse. Excelente. Horse. Seguimos. Yo estoy vivo. ¿Qué es? Amigo. ¿Ah? Conejo. No, ¿cómo? Conejo. Este, mírenlo, mírenlo. Conejo. Rabbit. Muy bien. Rabbit. Muy bien. Rabbit. Amigo. It is a ver, miren, miren la pantalla, miren, miren. It is a muy bien. Ahora viene. It is a pig. Pig. Muy bien. Pig. Pig. Muy bien. Y este. It is a... It is a... Ken, Ken, Ken. Muy bien. Muy bien. Nuevamente, a ver, vamos a hacerlo. Y de ahí voy a ir preguntando uno por uno. Uno por uno. Por eso quiero que estén atentos. Si yo no estoy atenta y no repito, si no repito, no voy a poder practicar. Lo que ahorita estamos haciendo es... practicar. Tal vez lo que en casita no estamos haciendo, ahorita lo que estamos haciendo es practicar. Y si yo no repito, si estoy distraídos en otra cosa, si yo no repito, yo no practico, no voy a poder grabarme y no voy a poder saber cuando la misma pregunte. ¿Ok? Listo. Entonces, volvemos. Voy a repetirlo yo y luego ustedes. ¿Ok? A ver. Gen. Gen. Mírenlo para que sepan quién es Gen. Gen. It is a hen. Gallina. Gallina. It is a pig. Pig. Gancho. Muy bien. Pig. Excelente. Pig. It is a cow. Brian, mira para que te prendas, Brian. It is a rabbit. 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 It is a horse. Rabbit. Horse. 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 It is a cat. 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 It is a dog. Dog. ¿Cómo es el dog? ¿Cómo es el dog? Dog. 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 Muy bien. Excelente. Ahora ustedes solos. Voy a activarles sus micros. Ustedes solitos, ¿ok? A ver, lo voy a chocolatear. Chocolateo, chocolateo. Y luego lo hago uno por uno. A ver, ¿quiénes estuvieron atentos y quiénes no? A ver. It is a... Rodrigo va a ser... ¿Cómo es? It is a... Horse. Muy bien. Horse. Repitan conmigo. Horse. 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 Muy bien. Este, it is a rabbit. Rabbit. Muy bien. Repitan conmigo. Rabbit. 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 Matías. Rabbit. Matías, no lo escucho. Rabbit. 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 Muy bien. Rabbit. It is a cow. 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 Muy bien. Cow. Mírenlo, ve.
go. Ahora. Pero el caballo es go, la vaca es go. Pig, muy bien. Pig, excelente. Pig, muy bien. Ahora. Dog. Muy bien. Dog. Muy bien. Excelente. Cat. Oh. Empieza con gen. Muy bien, listo. Entonces comienzo rapidito. A ver. Comienzo rapidito. Uno por uno para pasar a nuestros animales salvajes y luego nuestros animales marinos. A ver. Ahorita estamos en animals domestic. ¿Ya? Domestic. Que están en la granja, ¿ok? Listo, a ver, empezamos, a ver, la primera que está es Flavia, a ver, activa tu audio, Flavia, muy bien, Flavia, mira aquí por favor a la cámara, no te distraigas. Wow. Go, muy bien, seguimos, Matías, activa tu audio, Matías, ¿cómo? Pig, muy bien, Matías, muy bien, María Alejandra, activa tu audio, mi amor, rapidito para avanzar. Activen su audio cuando les digo. María Alejandra. Sí, Miss. Dog. Dog, muy bien. Dog, excelente. Rodrigo Alonso. Active su audio, Rodrigo Alonso. Listo. Rodrigo Alonso. Dog. Cat, muy bien, Cat. Yasmín, active su Aiza, Yasmín. Rabbit, muy bien, Yasmín. Brian. Ahí está. Horse. ¿Ok? Horse. Muy bien, Brian. Muy bien. Dana. Comienza con... ¿Cómo? Gen. ¿Cómo, Dana? Fuerte, mi amor. Gen. Dios está viendo la vez está viendo los están. Dana. Mucho amor. Gen. Gen. Muy bien, Danita. Muy bien. Seguimos. Casey. ¿Me escuchas? Ahí está. No sé, así un... Empieza con... Go. Muy bien, Casey. Go. A ver, a Hailey le vamos a ayudar un poquito porque se está incorporando también. Hailey. A ver, Hailey. Pig, muy bien, Hailey. Pig. Aisha. Dog, muy bien, Aisha.
Paolo. Paolo. Gen. Gen. Muy bien, Paolo. Gen. Nayara. Nayara. Fuerte. Fuerte, amor. Mamá, ¿qué estás comiendo? Muy bien. Kat. Rodrigo Bazán. Rabbit. Rabbit. Muy bien, Rodrigo Bazán. Y Antonella. Terminamos con Antonella. Antonella. Horse. Horse. Muy bien, Antonella. Un aplauso para todos. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora, ustedes tienen sus hojas de los animales salvajes, ¿verdad? Salvajes, salvajes. A ver, aquí lo voy a sacar un ratito. No se asusten. No lo había sacado. Espérense un ratito. A ver si les llegó. Ahí está, muy bien. Un ratito. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Listo. Muy bien. ¿Ustedes tienen sus hojitas? ¿Lo tienen ahí? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Exacto. ¿Ya está? Ahorita estoy sacando el mío, un ratito estoy sacando el mío. Ese estaba en Cubicol, ¿recuerdan? Eso ya ha estado en Cubicol. Aquí, sale. Ahí está. Aquí tenemos nuestros animales. Animals, decimos a los animales salvajes, ¿verdad? Los animales salvajes, wild animals, ¿ok? Wild animals. A ver, ¿sí lo tenemos? Listo, lo vamos a repasar entonces. Tenemos al... ¿Cuál es ese animal? ¿Cuál es ese animal? ¿Por qué bota? Recógelo. Sí, vaya al baño. Muy bien, vaya al baño. Pero estaba juntito a ese otro. Muy bien. ¿Cuál es nuestro primer animal que tenemos ahí? Miren, es igual a este. It is a tiger. Tiger. It is a tiger. Mírenlo aquí a la pantallita. Tiger. Ahí está, se los estoy mostrando. It is a tiger. ¿Y cómo hace el tiger? ¿Cómo hace el tiger? A ver, quiero escucharlos a todos. A ver, ¿cómo hace? ¿Verdad? Pero es como un gatito, pero grande, ¿verdad? No hace tanto guau porque parece león. Hace miau. Así, ¿verdad? Porque es como un gato. Grande, ¿verdad? ¡Ay! Muy bien. Repitan conmigo. It is a tiger. Tiger. A
Tiger. Vamos a dibujar el tiger. Ajá, todavía no. Seguimos. A ver. Siguiente. Aquí está. It is por aquí aparece. Es un animal de la selva. ¡Mío! Muy bien. Lion. Muy bien. Lion. Es el rey de la selva. Lion, ¿verdad? Lion. Es el rey de la selva. El animal más salvaje, el más temerario de toda la selva, ¿verdad? Lion. ¿Y cómo hace Lion? Ahora sí, todo fuerte. ¿Cómo hace Lion? A ver. ¿Cómo hace Lion? Uy, no escucho. Más fuerte. ¿Cómo hace Lion? Muy bien. Listo. Lion. Ya tenemos. Tiger. Repite conmigo. Tiger, lion. Muy bien. Seguimos. Es un animalito. ¿Dónde está? Nuestro siguiente. Nos vamos caminando. Nos imaginamos que estamos en el bosque, en la selva. Hay que imaginar que estamos en la selva. Y primero se nos apareció un tiger. Y nosotros con mucho miedo estábamos y seguimos caminando y se nos apareció un lion. Después que estábamos caminando por la selva, se apareció también un... Y juntamente con el papá de Rodrigo vamos a seguir caminando y de pronto se nos aparece un... Bear. Y nosotros corremos para que el bear no nos atrape, porque este bear nos quiere dar un abrazo fuerte, como un abrazo de... ¡Oso! ¡De oso! ¡Muy bien! ¡De oso! Un abrazo de oso. Este bear nos está correteando porque nos quiere dar un súper abrazo. Pero si el bear nos abraza, nos puede asfixiar porque el bear es tan fuerte, tan grande, que tiene una fuerza tan gigantesca que nos puede asfixiar, nos deja sin aire. Así nos deja el bear. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza muy, pero muy grande. ¿Ya? Seguimos caminando por la selva. Seguimos. A ver, cierren sus ojitos. A ver. Bear. Sí, cierren sus ojitos. Imagínense que están en la selva. Están caminando por la selva. Ya se les apareció el tiger, ya se les apareció el lion, ya se apareció el bear, y ahora se está apareciendo un animal mucho más gigantesco. A ver, sigo con los ojitos cerrados. Cierren su ojo. Yo les estoy viendo, ajá. ¿Listo? Sigo caminando por la selva con mucho miedo porque los animales nos pueden atrapar. Y de pronto aparece el elefante. De pronto apareció el elefante. ¡Ah! Y todos dieron un grito fuerte. A ver, un grito fuerte. ¡Ah! A ver.
A ver, ¿cómo harían si se les aparece el elefante? ¿Cómo harían? A ver, imagínense que tienen al elefante enfrente de ustedes. A ver, ¿cómo harían? ¿Cómo se asustan? Vamos, Nayara, a ver, ¿cómo se asustan con el elefante? Todos dieron un grito muy fuerte. Uno, dos, tres, va. Elefant. Muy bien, se les apareció el elefante y estaban todos los niños de 5 años, estaban muertos de miedo porque estaban caminando por la selva y todos los animales salvajes se les estaba apareciendo. Siguieron caminando, a ver, cierro nuevamente mis ojitos, cierro mis ojitos. A ver, imaginemos, seguimos caminando y seguimos caminando. Seguimos caminando por la selva y luego de estar cansados de tanto caminar, se aparece por ahí nuestra amiga la... ¡Guerra! Nuestra amiga... ¡Guerra! ¡Jirafa! 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 ¡Nuestra amiga la jirafa! ¡Gira! Muy bien, con su cuello largo, largo, largo y gigante. ¡Gira! ¡Gira tiene un cuello largo! ¡Exacto! El giraffe tiene un cuello muy, pero muy largo, ¿verdad? ¿Cierto? Tan largo que es enorme. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven para abajo o lo ven hacia arriba? ¿Cómo lo ven? Hacia arriba. ¿Y de qué color es la jirafa? Es naranja con marrón y blanco. Ah, es naranja con manchas marrones, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que la jirafa les puede hacer daño? ¿Sí? ¿Ustedes creen que la jirafa les puede hacer daño? No. ¿No? No. No es tan peligroso, ¿verdad? Pero sí es un animal salvaje por su cuerpo, porque es grande, porque es inmenso. No ataca, pero sí hay que tener cuidado porque como es tan grande, puede ser un poco tosco. Y es por eso que por ser un animal muy gigantesco, no podemos estar cerca a él. Por eso está considerado como un animal salvaje, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? En esta clase de ciencia. Muy bien. Seguimos cerrando nuestros ojitos. Imaginemos que seguimos en la selva, hay muchas plantas, muchos árboles. Cuando de pronto miramos a todos los árboles, levantamos la mirada a ver los árboles y los árboles que eran tan inmensos en la selva, que son tan grandes, vimos que de pronto por ahí, saltaban unos pequeños animales de aquí para allá, A ver, saltaban unos animales de aquí para allá, colgados por las ramas, iban y venían. ¿Quién será? Y eran los amigos chimpancé. ¿Cómo hacen los chimpancés? A ver, ¿cómo hacen los chimpancés? Arriba. Ajá, sí, muy bien, Paola. ¿Cómo hace chimpancé, Rodrigo Alonso, ¿cómo hace chimpancé? ¿Verdad? Así es. Muy bien, Aisha. Muy bien. Hayley, ¿cómo hace chimpancé, Hayley? ¿Qué hace? Hayley, ¿cómo hace chimpancé, mi amor? Ajá, muy bien, Paolo. Muy bien. Así hace el chimpancé. Y se acabó nuestro recorrido por la selva, muy cansados. Nosotros nos regresamos a la ciudad a descansar porque ya nos habíamos asustado con tantos animales de la selva que se nos habían presentado, ¿verdad? A ver,
Y mientras tanto, cierro mis ojos de nuevo, cierro mis ojos, cierro mis ojos, cierro mis ojos de nuevo y voy pensando. A ver, un ratito, si se corta, ya saben que tienen que volver a ingresar inmediatamente, ¿ya? La clase. Cierro mis ojitos, cierro mis ojitos y voy y me voy recordando todos los animales que se me presentaron en la selva. Mientras voy recordando, les voy a dar 2 minutitos para que recuerden, mientras que se corta la clase, 2 minutitos para que vayan recordando qué animales se me presentaron en la selva, ¿ok? Otra vez mi suelen. Escuchen, escuchen los sonidos. Mira. Estamos escuchando los sonidos de los animales salvajes. Estamos escuchando los sonidos de los animales. Como nos estamos imaginando que estamos en la selva. ¡Mono! 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 ¡Chimpancé! ¡Chimpancé! ¡Elefante! 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 Elephant. Tiger. 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 Lobo. Lobo. Ese era el lobo. Lion. 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 Bear. Bear. Tiger. Tiger. So bear. Otto. Mi sueño. Dime qué. Dime yes me. Dime ya, yes. Ay, qué bonito es tu elefante, ¿no? Es un Pokémon. Elefante, ¿ah? Es un Pokémon. ¿Un Pokémon? No lo veo bien. Parece un elefante. Ah, sí, ya lo vi. Es un Pokémon. Yo pensé que parecía un elefante. Me.
Mona. Chimpancé. 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 Elefante. 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 Muy bien. A ver. Muy bien, entonces mientras que van ingresando sus compañeros, vamos a ir pintando nuestra hoja de los Wheels Animal. ¿Está bien? Vamos a ir pintando nuestra hoja de los Wheels Animal, ¿ya? Pero no tenemos. No le digo nada, ¿verdad? Vamos pintándolo, nuestra hojita. Vamos a imaginar que estamos en la selva. Pregunta con las mil edades hasta que. Sí, está pintando. Esto no. ¿Quién? ¿Qué se me logró? Dijo todos los animales. Vamos pintando nuestra hoja, vamos pintando los animales. Los Wheels, Wheels Animal. No, no, no. Es que estos. Lo vamos pintando. Los que no tienen la hojita, los que no tienen la hojita pueden dibujar a los animales que hemos visto. Por ejemplo, Hailey, ¿puedes dibujar a los animales, a los salvajes que hemos visto hoy, a los wild animals? Tienes que dibujar al tiger, dibujar al lion, dibujar al bear, al elephant, al giraffe y al chimpancé. ¿Ya, Hailey? En tu cuaderno de inglés. Recuerden que el cuaderno de inglés es en el cuaderno cuadriculado, ¿ok? En el cuaderno cuadriculado. Los que no tienen la hojita van a colocar el título Wheels Animal y van a ir pintando, ¿ok? Van a ir dibujando. Van a colocar así y todos van a colocar el título arriba. Will, así, animals, animals, L y S. Uy. Voy a hacerlo más abajo porque no alcanzo ahí, ¿ya? Un ratito, acá. Will. Eso lo estoy viendo, ¿no? Animal. ¿Sí? ¿Quién me pregunta? Sí. ¿Y para qué vamos a necesitar eso si acá ya tiene la hoja, el título? No, porque esta de acá es para recortar. Los que tienen la hoja pintan los animales, lo recortan por los puntitos que están ahí. Lo recortan y lo pegan en tu cuaderno. ¿Me entiendes? La hojita que tienen es para recortar.
lo pintan a todos los Wheels Animals, lo pintan y lo pegan en su hojita, en su cuaderno. Los que no tienen la hoja van a trabajar igual, pero van a dibujar. Van a colocar el título y van a dibujar a todos los animales que hemos visto ahorita, que son el tiger, el lion, el bear, el elephant, el giraffe y el chimpancé. ¿Ya? ¿Me entendió, Paulito? Sí. Ah, ok. Recuerden que es en el cuaderno de inglés, cuaderno cuadriculado. ¿Quién agarra? ¿Qué hace? ¡Ay! Ya pinté a uno. A ver. Muy bien, ya. ¿A qué animal has pintado, Yasmín? Yas, ¿a qué animal has pintado? Al tigre. Al tiger. ¿Ya? Al tiger. ¿Colocó el título, Hailey? ¿Hailey colocó el título? ¿Hailey? ¿Sí, amor? Sí. ¿Sí? Sí. Ya lo colocaste. Muy bien, para poder bajarlo, ¿ya? Sí. Listo. Los animales, ¿no te acuerdas, Hailey? Me avisas, ¿ya? Para ayudarte, los que no te acuerden, ¿ya? Sí. La melena de... No te escucho, amor. ¿Qué pasó? La melena. ¿De qué color es? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de ellos, amor? Ah, el tiger. Anaranjado, está bien. Anaranjado con amarillo mayormente o con marrón la pintamos. Brian, ¿tú tienes tus hojas, Brian? ¿Tienes tu hoja? ¿Sí? Ah, muy bien, sí recogió. Muy bien, muy bien, muy bien. Dana, ¿tú tienes tu hoja? Dana, ¿tú tienes la hoja? Sí, ¿verdad? Activa tu audio, Dana. Sí. Ah, ya, muy bien, amor. Sí tienes. Sí, ya terminé. A ver, Rodri, a ver. Ajá, muy bien. Ahora los cortas por los puntitos.
lo vas a cortar y vas a pegar en tu cuaderno, ¿ya? Escribes el título, si los que tienen la hoja pueden escribir el título o simplemente recortan el título que está en la hoja y lo pegan también, si es que no lo quieren escribir. Dime, Paolito, dime, Paolo. Dime, Paolo. Nada. Ay, ay, ay. María Alejandra, tú tienes la hojita también, ¿verdad? María Alejandra. Creo que sí, porque está concentrada. Flavia, tú lo estás dibujando, ¿verdad? Sí, mis. Ay, a ver, muéstrame dónde lo estás dibujando. En una hoja. Ah, ok. Ya, ¿tú lo estás dibujando, mi amor? Sí. ¿Sí? Ay, a ver, pon la camarita para poder verte cómo trabajas. Mi papá lo va a traer en la noche. Muy bien, amor, muy bien. A mí no te va a quedar así. Vamos, Dana, trabajando, Dana, trabajando, Dana. No se distraiga. Ahora tu gorita. Trabajando, Dana, muy bien. Muy bien, Yasmín. Muy bien. Matías, no lo veo a Matías. No lo veo en clase a Matías. A recortarlo, Brian. Dime, Nayarita. Muy bien, Nayara, muy bien. A recortarlo y a pegarlo en el cuaderno, ¿ya? Lo recortan y lo pegan al cuaderno. Thank you.
Ok, ok. Esto es la canción. Esta es la canción para aprender inglés. Cada cosa tiene un nombre en español y en inglés. Volando por los aires me gusta observar las cosas, el paisaje, ponerme a cantar. La vaca se dice cow. La vaca se dice cow. La vaca se dice cow. Se dice cow, cow. Cow, cow, cow. El cerdito se dice pig. Muy fácil se dice pig. El cerdito se dice pig. Se dice pig. Se dice pig, pig, pig. El caballo se dice horse. Relincho se dice horse. Es muy fácil, se dice horse. Se dice horse. Se dice horse. La vaca cow. El cerdito pig. Y el caballo horse. Y el caballo horse. La vaca cow. El cerdito pig. El caballo horse. El caballo horse. Esta es la canción para aprender inglés. Cada cosa tiene un nombre en español y en inglés. Volando por los aires me gusta observar las cosas, el paisaje, ponerme a cantar. El conejo se dice rabbit. El conejo se dice rabbit. El conejo se dice rabbit. Se dice rabbit. Rabbit, rabbit, rabbit. El pollito se dice chicken. Amarillito se dice chicken. Pequeñito se dice chicken. Se dice chicken. Chicken, 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 chicken. La gallina se dice hen. La gallina se dice hen. La gallina se dice hen. Se dice hen. Hen, 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 hen. El conejo rabbit. El pollito chicken. La gallina hen. El conejo rabbit, el pollito chicken, la gallina hen, la gallina hen. Y ahora miremos qué logramos aprender. La vaca, el cerdito y el caballo. El conejo, el pollito, la gallina. ¿Cómo fue? Dos, tres, cuatro. La vaca, cao. El cerdito, el caballo. Muy bien, Matías, muy bien, Mati. De acá lo veo que está trabajando, él mismo está cortando. Muy bien, Matías. Muy bien. A partir de mañana les voy a pedir que me coloquen la cámara junto a su pequeño, ¿ya? Perdón, a que se vea la mano del niño. Eso es lo que voy a pedir a partir de mañana. Si no lo veo, no voy a calificar. ¿Ok? La camarita tiene que estar donde el niño vea que el niño está trabajando. ¡Sí, ya terminé! Ajá, sí, te he visto trabajando, Brian. Muy bien, Brian. Yo le he visto trabajando, cortando, pintando. Muy bien, Brian. ¿Puedes decirlo otra vez? ¿Cómo? ¿Puedes decirlo otra vez, Miss?
Ah, de la camarita que tiene que estar a la mano, a tu mano para ver cómo trabajan, ¿ya? Eso, a partir de mañana voy a ver eso, ¿ok? La camarita tiene que estar ahí, enfocando la manito. Muy bien, Dana, muy bien. Muy bien, Yami. Dana, ya pegó sus animales. ¡Yami! Ya, mi amor. Ya, mamá. Muy bien, Matías está avanzando, Yasmín también. Sí, mamá. ¡Ya terminé! Ajá, sí, Aisha, te he visto trabajando también. Muy bien. ¿Ya lo pegó, Aisha? Lasmó tu cámara, mi amor. Muy bien, Paolo. Ahora recortarlo y a pegarlo, ¿ya? Recorta el amor y lo pegas. Hola amigos, soy el camaleón Spa y aprendemos los animales de la granja en inglés. Ahí está, muy bien. Estoy viendo que están pintando, que están recortando, muy bien. Esta es la canción para aprender inglés. Cantamos el idioma del español y el inglés. Volando por los aires. Ajá, Rodrigo Bazán ya acabó también. Muy bien, Rodrigo, excelente. Ajá, muy bien. Muy bien, Rodrigo Bazán, muy bien. El cerdito se dice pi, se dice pi, se dice pi, pi, pi. El caballo se dice horse, relincha se dice horse. Es muy fácil, se dice horse, se dice horse. La vaca es el pito pi. El caballo horse, el caballo horse, la vaca cow, el cerdito pig, el caballo horse, el caballo horse. Esta es la canción para aprender inglés. Sí. Sí, mi amor. Sí. Dime, dime. ¿Cómo? ¿Clase? Ahorita va a acabar la primera clase. Ahorita ya voy a cortar, faltan 3 minutos y acabamos nuestra clase de inglés y luego continuamos con nuestra clase de matemática. Ya, ¿eh? Bien, bien, bien. Ya vamos terminando, 11:45, se acaba la clase, falta 3 minutos y vamos terminando, ya me van mostrando cómo van. Bueno.
Rodri, muy bien, Rodri. Sí. ¿Cómo va, Mati? ¿Ya va a acabar? ¿Sí, Matías? Muy bien, ya cortó Matías, muy bien. María Alejandra, ¿acabó, mi amor? ¿Acabó, María Alejandra? Estoy pegando, Miss. ¿Cómo? Estoy pegando. Ah, muy bien, muy bien. Está pegando. Yo ya he colocado la fecha. Ah, excelente. Ay, qué bueno, porque mira, me olvidé de decirles la fecha. Muy bien, María Alejandra. Gracias por hacerme acordar. Muy bien, listo. Entonces, voy a dar por terminado nuestra primera clase de inglés. Antes de cortar, necesito a la pantalla todos los trabajos, como estén, para yo terminar de evaluar, como estén, por favor. A la pantalla. A la pantallita. A ver, cuento tres, si no lo corto. Uno, ahí está. Muy bien, mamá. Cállate tú. A ver, un ratito. Un ratito, Ana, un ratito, espérame. Me suelen, ya terminé. Ya, a ver, déjenlo ahí a la cámara, por favor. Dana, muy bien. Yasmín. Paolo, muy bien, ahí está donde está, María Alejandra, Dana, ya está, muy bien, Rodrigo Alonso, puede bajarlo, muy bien, Rodrigo Alonso, Aisha, muy bien, puede bajar su cuaderno, listo, Rodrigo Bazán, muéstrame tu cuaderno, por favor. Ya está, Rodrigo Bazán ya había acabado. Muy bien, Rodrigo Bazán. ¿Quién más? A ver, me muestra. Flavia, muéstrame tu trabajo, hija. Muéstrame, amor. Muy bien. Ah, estás recortando. Muy bien. Muy bien, Flavia. Matías. Estás pegando, ¿no, mi amor? Ya, a ver, muéstrame, has recortado, ¿ya? ¿Cierto? Muy bien, Matías. Muy bien, Dana ya lo... Ajá, muy bien, Matías, está bien. Paolo, Hayley está pintando, muy bien, Hayley. Brian también está pegando, Brian. Nayara también está pegando. ¿Pintar qué hago? ¿Perdón? Cuando termina de pintar, ¿qué hago? Terminas de pintar, recortas los dibujitos, los recortas por los puntos, lo recortas y lo pegas a tu cuaderno, ¿ya?
Muy bien, chicos, entonces a las 11:50, a ver, ya nos pasamos. 11:53, nos volvemos. ¡Sí, ya terminé! Ya, muy bien. Muy bien, muy bien, excelente. Muy bien, Brian, ya lo apunté aquí. Listo, voy a cortar y dar por terminada la clase. 11:55, nos volvemos a reencontrar, ¿ya? 11:55, les voy a dar tiempo para que terminen algunos, pero ya regresamos con matemática, ¿ok? Con el curso de matemática, ¿listo? 11:55, muy bien, Paolo. 11:55, nos volvemos a encontrar. ¿Listo? 11:55. Okay.